y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New, continuando con la serie de So Esto Es For Glory. Vamos a utilizar a la princesa mágica que todos queremos de la entrega de The Legend of Zelda, Zelda. Y qué decirles, como siempre empiezo diciendo, qué decirles. Este personaje, antes cuando yo empecé jugando Smash 4, yo decía, ella no tiene nada. O sea, ¿qué es lo que lo hace bueno a ella en realidad? Pero me topé una vez en For Glory porque obviamente no me junto con nadie y es muy raro ver a alguien jugando con Zelda. Y apareció alguien que me mostró muchísimas cosas mientras jugué con él por lo menos 2 o 3 matches. Yo dije, ah, pero Zelda en realidad tiene cosas que la hacen. Ella no es buena porque no está rota, pero tiene movimientos rotos. Todos los personajes tienen algo estúpido que funciona, que es demasiado bueno. Por ejemplo, el para arriba la B de ella en este juego. Si te toca la primera, te choca y hace que te vayas en una dirección para arriba. Entonces cuando tú haces eso, le haces para arriba a la vez y cuando termina de aparecer, si la persona no hizo DI, le da y lo mata. Entonces muchas veces cuando tú no sabes que eso pasa, agarra desprevenido a quien sea y eso es simplemente increíble. Sin mencionar que el movimiento de ella de la patada, que palanta la en el aire y el patrapa a la en el aire, ahora tiene mucho menos lag que antes. No es que no tenga, todavía tiene, pero es mucho más fácil de conectar que en ocasiones que entregas pasadas de Mili. No sé si en Mili tanto, porque yo de Mili no sé mucho en cuanto a todos los personajes. Pero imagínense, uno nada más ve en los torneos 2, 3 o 4 diferentes, entonces uno nada más ve cómo juega quién. A menos que uno se ponga a ver todos los plays, etc. Y aquí como que tiene simplemente menos lag y es mucho más fácil de conectar el modo brillante, el golpe que da duro. Entonces eso es bueno tenerlo pendiente, de que son movimientos que puedes en realidad lanzar y no tener tanto descuido con respecto a tirarlo, porque no estás perdiendo por eso. Otro movimiento bueno que ella tiene es el B neutral, que simplemente funciona como un escudo, pero que te separa al otro. La persona tiende a acercarse te cubriendo o irte a agarrar y etc. Cuando tú estás descuidado, simplemente le haces el movimiento y hace que se atrape en eso y se despegue. O sea, es un buen movimiento para despegarse. Tiene movimientos para atrapar a la persona, para hackearle daño estilo Mario con su A para arriba. Ella tiene su A para arriba y también tiene el A para abajo, el down tilt. El down tilt en el suelo y el up tilt en el suelo por igual. Son demasiado buenos para hackear daño y poner a la persona en la situación que quieres ponerlos para combinarle un movimiento un poco más fuerte. En este juego de por sí también ella tiene la oportunidad en cierto porcentaje de realizar un combo agarre. Tú puedes agarrar, estallar hacia abajo y puedes conectar muchos movimientos. La neutral, la B neutral. La neutral es mucho más viable porque sale más rápido y ataca multigolpe. Puedes conectar de para arriba la en el aire. Es raro que pueda funcionar casi con todos los personajes, pero de todos modos es útil y también mata temprano. Eso es bueno tenerlo pendiente, de que tiene su efecto asesino. Pero la princesa de por sí perdió, por ejemplo, su fanbase para algunas personas, porque hayan personas que al mainear a Zelda concomitantemente maineaban a Sheik. Porque si tú usas a Zelda, tienes la opción en ciertos momentos de cambiar a Sheik, por lo menos en la entrega de Millie y de Brawl, y variar tu gameplay. Y muchas veces eso es bueno, porque si tú sabes usar tus dos personajes bien, y conoces muchos de los matchups para ambos personajes, tanto Zelda como Sheik, tú decides cuál te conviene. Y si tú estás viéndote en apuros en ciertos momentos, como que el oponente ya te tiene a cierto personaje bajo la manga, tú cambiabas y cambiabas la forma de jugar. Había incluso veces en Brawl que, por ejemplo, uno jugando estaba usando a Sheik y al cambiar a Zelda no tenía cierta ventaja porque la gente no pelean a Zelda, entonces no sabían pelearla. Y salía mucho más gratificante pelear a ciertas personas cambiando a Zelda. Aparte de que han habido personas que le dan
que le han dado luz a esta persona, o sea, como que la usan bien a nivel de torneo, aunque no llegan lejos, por lo menos se lucen a su personaje, que tal vez porque le gusta la forma en que juega. Ella juega muy divertido, tiene combos de agarre, tiene smashes fuertes, tiene un regreso bastante útil, interesante. Tú puedes diagonar el movimiento, por lo menos a nivel del suelo. Si tú lo haces diagonal, la distancia en la que se teleporta es menos, entonces te funciona para engañar al oponente. Cuando estás por teleportar, ellos no saben si tú vas directo hasta el fondo o si vas exactamente al nivel que ellos están, que es un poco más cerca. Eso la hace a ella interesante y que puede variar las cosas que ella puede hacer, independientemente de no contar con Sheik. Pero de todos modos, no tener a Sheik la hace tener su cierta desventaja en este juego, porque ella no es de los mejores personajes. Cuando tenía a Sheik, Zelda podía volverse la mejor personaje rápidamente, de un momento a otro. No la mejor, porque Sheik sigue siendo buena, pero no el mejor personaje. Especialmente la 4, ahí me maté. Hay que tener mucho cuidado haciendo el parry a la vez, porque cuando no estás acostumbrado a ella, puedes cometer muchos errores como eso. Un personaje que siempre me interesa, por lo menos, practicar un poquito para manejar esa situación de usar el regreso como un útil para mezclar tu movimiento, es Pikachu. Después de usando el teleport de Quick Attack y caer cerca del escenario, de la esquina del escenario, y se cancela la animación. Pero tienes que hacerlo bien para no seguirte largo o siquiera pasarte del punto de la esquina donde él sí pierda la animación, pero no se quede con el momento. Y ahí me aproveché de que él estaba tirando bolitas de fuego y me teleporté y le di. Eso es bueno para las gentes que le gusta spamear proyectiles. Las personas spameando proyectiles, si estás en la situación adecuada y la distancia necesaria, puedes hacerlo, porque el lag que tienen muchos al momento de tirar el proyectil los deja abiertos. Falco, Mario, Luigi, el mismo robot cuando está por lanzar su láser, Mega Man, todos ellos tienen su cierto lag, especialmente si lo usan de esa forma, parado y ya. Lo más conveniente, por lo menos con Mario tirando bolitas de fuego, es que los lances siempre brincando, para así por lo menos tener momento, dirección al momento de tirar la bola de fuego, y no simplemente parado. Entonces, con Zelda puedes combinar a esos movimientos, sus movimientos más fuertes, como el smash para arriba, haciendo sus down tilts y up tilts cerca del oponente, raqueándole un daño de casi 50 rápidamente. O sea que es una persona que uno dice, si es tan mala, por lo menos tiene herramientas para raquear daño y tiene para el colmo un movimiento que puede matar. Claro, es DI influenciado. Si la persona no hace DI, lo resuelve. Estilo Pikachu, que tiene su rayo que baja uno y él reconecta el truenazo. Es muy bueno, pero lamentablemente el caso, se le puede hacer DI por igual. So, es un movimiento que puedes contar con en ciertos momentos, pero no te va a garantizar que ese movimiento siempre está viable para matar, sino que es una cosa que puede aparecer de momento y es muy bueno. Ahí me deja caer demasiado. El regreso llega lejos, pero no tanto como para yo haber caído tan bajo. Su smash es el de abajo, no es tan bueno, pero el smash para abajo es rápido, muy útil. Su jab es malo, pero si conecta es multigolpe de un solo botonazo, así que tiene su efecto separador, que es muy útil para causar presión en escudo. De las mejores cosas que tiene definitivamente es el agarre, no en la distancia, y eso no es tan bueno, pero al momento de conectar el agarre, siempre como que uno siente que puede hacer algo, especialmente si él es rayón para abajo. Aquí tenemos una pelea algo inusual, o sea, nunca, es muy raro estar peleando Jigglypuff, especialmente si son Jigglypuff buenos, porque hay Jigglypuff en cantidad, pero son como personas que quieren tratar de hacer algo que no tiene sentido, o sea, tratar de lucirse, porque lucirse muchas veces es cool para hacer un video editado y todo, pero te puede costar el juego, como esos tantos Captain Falcon que se lanzan tirando un Falcon Punch hacia el abismo, sabiendo que técnicamente si el otro sabe que tú vas a hacer esa estupidez, no cae en eso.
Entonces, muchas veces si funciona, bueno, te hace tener un video genial, pero no es algo como wow, de verdad que no es nada wow. Pero hay gente que le gusta ver eso. Hablando de sus especiales de la vez, uy, ahí me hizo el rest, eso fue muy bueno. Yo hice un smash, hizo air dodge y el ending lag del smash de delantero de Zelda para el colmo. Pues si hubiese estado tirando el de para arriba, probablemente no hubiera funcionado, pero tiré el de para adelante, lo cual me arriesgó ahí. Pero fue un buen match, muy interesante, Zelda contra Jigglypuff. Siendo consideradas como de los peores del juego ahora mismo, o sea, Zelda, Ganondorf, Jigglypuff, todos son personajes como más. Miren ese combito, que delicioso. Eso no es imposible de no pegar. Se puede pegar en matches reales, pero tiene que estar la situación del peso del oponente y su DI, obviamente. Pues el pana consiguió lo que quería, digamos, un clic para un video con rest, nada más. Ahí con, lo interesante durante un matchup contra Jigglypuff es saber qué movimientos tienes tú para ventajearte de los demás. Ella siempre va a estar brincando en su gran mayoría de los casos para poder conectarte a sus movimientos aéreos. Entonces, si tú anticipas el golpe que va a lanzar, tú puedes conectarle, atacarle brincando por igual. Y tu golpe va a estar por encima del golpe de tipo, que son buenos, pero no más fuertes que muchos movimientos. Entonces, en el caso mío ahora con Zelda, puedo abusar de conectar el back air o el palante line en el aire, porque su patada es extremadamente fuerte y rompe muchos de los movimientos que Jigglypuff pueda tratar de lanzar. La distancia del smash para adelante es bueno, pero no tan lejos, no llega lejos, pero es muy bueno, de todos modos. Ahí me hubiese conectado un smash delantero. Miren eso, si tú haces para arriba la B y te mantienes hacia abajo, Zelda reaparece exactamente en el punto que lo hiciste. Tú aquí digamos que le pagué con lo que me hizo con el rest. Él venía donde mí, yo me teleporté, él asumió que yo iba a irme a otro sitio, pero como me quedé ahí mismo, aparecí y le dije. Todo eso es el mix-up que puedes hacer con el movimiento de Zelda, uno de sus mejores movimientos, que es el parry para adelante. Porque los demás movimientos especiales de ella, aparte de la B que ya mencioné, con el Aerial Slug, obviamente regresa proyectiles, pero también tiene esa cobertura que ataca y es un ching duradera, muy buena. Pero su power a la B funciona más como un escudo en convocar el fantasma. Si convocas el fantasma guerrero, puedes tal vez presionar al otro a tener que brincarle por arriba o a atacarlo, que hay personas que se ponen a atacar. Y entonces tú preparas tu idea alrededor de eso. Funciona muy bien de Edge Guarding también. Porque y si lo cargas entero para el colmo, da doble sablazo. Hay personas que a veces no saben eso, deberían de saberlo ya. Ella va, te da en el escudo, y entonces hay personas que sueltan el escudo porque asumen que ya pasó el golpe, y ya en el segundo golpe te da. Entonces es bueno tener eso bien, con el para abajo a la vez de Zelda. Pero es un movimiento lento, también es muy obvio de que viene. Entonces ese es el problema de esos dos movimientos, el para adelante a la vez y el para abajo a la vez de Zelda, es que tú sabes que viene. Los pa'lante la B, que es el Dim Fire, funciona mucho mejor cuando el oponente está fuera del escenario y tiene que volver. Porque tienes, eso le causa tener que brincar, o tener que usar su regreso de una forma que no pensaba, o tener que usar Air Dodge. Entonces tú como que creas una situación y lo puedes incomodar, y esa es tu idea. No dejarlo tan cómodo para el regreso. Ahí casi pegué el combito, pero al final él brincó. Rodé hacia él porque pensé que iba a rodar detrás de ellas, o ahí pueden confirmar que la rodadera de Zelda no es tan bueno el rodado. Pero de todos modos, Zelda sigue siendo una personaje muy divertida de usar, pero a nivel competitivo, siempre que veo a alguien que mainea Zelda, siempre tiene a alguien mainear. Como que su Zelda es para hacer creer que él es bueno, atenta que todos son personajes malos. Muchas personas se aprovechan de eso. Ah, yo soy uno de los mejores jugadores de Smash porque uso uno de los malos y le gano a la gente con uno malo. Esa es la idea de la gente que usa los personajes competitivos.
pero cuando ellos se topan con gente que de verdad sabe jugar y que le hacen recordar, sí, no es que tú eres bueno y tú estás usando un personaje malo, que no lo olvides. Entonces, ahí viene y sacan su secundaria, o su real name. Zelda podría ser una secundaria por diversión, pero main no sé. Buena, interesante, buenos movimientos, pero también tiene unas cuantas muy malas y predecibles. El problema, impredecible. Miren ahí como yo traté de hacer eso, porque pensé que se iba a quedar cubierto y simplemente le puse por aquí. Y me deja abierto. Tuviese como una... si se pudiese cancelar, estilo el cañón de Sam, fuera un movimiento mucho más viable. Y también si se pudiese guardar. Que ellos deberían de haber dejado que uno pudiese caer cargado el fantasma y entonces uno lo deja guardado y hubiese sido un movimiento mucho más útil para lanzar en cualquier otro momento. También hubiese sido genial que probablemente se llevaran un poco más de lo que es el movimiento. Se supone que ese fantasma es de Spirit Tracks, donde Zelda es un espíritu y se le mete a esos trajes fantasmas. Entonces, podían haber puesto que Zelda es literalmente invulnerable mientras está cargando él. Por lo menos mientras lo carga. Todo algo, pero no le hicieron nada. El movimiento es bueno, pero no útil. O sea, no, es totalmente lo contrario. A veces es útil, pero no es bueno. Ahí pensé que él iba a tratar de irme a agarrar con el tipo con Power. Estás loco por pegarme un smash ya. Aquí tengo que jugar alrededor de la que un solo golpe de él puede llevarme a la vida. Sus lanzamientos también son buenos, de todo modo. Aparte de que tiene uno que es para combiar, el lanzamiento para atrás de ella y para arriba probablemente mata, pero no lo tengo pendiente. Y estoy muy seguro de que de atrás mata. El lanzamiento hacia atrás de Zelda es muy... Uy, me puse el agarre. Uf, sobreviví con el DI. Pero eso yo debí de echarlo hace rato. Lo que pasa es que imagínate por Cory y el acta incluido. Ahí traté de pensar que él iba a ir para allá, pero rodó para atrás. Debí asumir que eso era lo que iba a hacer. Por Cory la gente le encanta rodar, siempre yéndose hacia atrás. Como que tú no puedes correr para atrás y ya. Ellos tienen que rodar para ir para atrás. Siempre roda. One on one. Siempre siendo amigable, dando mis good game y diciendo adiós. Antes de volver, en realidad quiero cambiarlo a gracias. O thanks for the game. Algo así que yo quiero poner. Thanks for the game. Es así. One on one. Pero tengo que escribir. Y las paletas de colores de Zelda son tan cool. Ojalá, bueno, es que es tan difícil pensar en el siguiente Smash. Que si el Smash, porque Mario Kart le dieron su entrega DX en el Switch. Pokémon Tournament también tiene una entrega DX. En Splatoon, por más que quiera decir que es el nuevo Splatoon, es muy similar al 1. Lo único que tiene es el Sandman. Entonces, digamos que ya tenemos del Wii U, tenemos Mario Kart, tenemos Splatoon, tenemos Pokémon Tournament. Faltaría, así de temprano, el Smash, probablemente los otros juegos buenos como Mario Maker. Pero ¿cómo funcionaría Mario Maker? La pantalla está aquí, Lenny. El Switch, pero no es con palito, así que no es tanto. Una lástima como esos juegos tan buenos me fueron como a pique, atento a que el Wii U no vendió, etcétera, y la gente diciendo que la consola es mala. La consola era buena, buena. Yo creo que incluso ahora mismo, como estamos viendo lo que hay en el Switch, los gráficos del Wii U, o sea, también estaban mejor. No sé, hay algo que me hace sentir eso. Las posibilidades gráficas.
lo hacen sentir que podía haber sido mejor en la entrega de Wii U que en el Switch. Pero tal vez estoy equivocado. Yo no me fijo en la cosa de los procesadores, Tegra, chip, etcétera, que es mejor que otro. Yo lo que sé es que está usando un dispositivo que es arcaico para las otras consolas comparado con Play 4 y el Xbox One, así que eso es lo único que tengo pendiente. Miren cómo sí funcionó ahí el parido a la vez, porque el DI no fue tan excelente por parte de Charizard. Y es un movimiento un poco más fácil de conectar con Charizard porque el cuerpo es grande. Ahí trate de engañar un poco, se lo puedo hacer al lado. Tenemos nuestro rápido down smash, como ya le dije, muy útil. A lo mejor, por ti útil. Voy a agarrarme con el rock smash. Y ahí el fantasma me ayudó a extender el tiempo del Charizard subiendo con el parido a la vez. Porque al tener que contacto físico, le extendió el timing con el hitbox y me permitió llegar a él antes de que se enganchara. Así que eso es otra cosa que pueden conseguir por el uso del fantasma al momento de hacer Edge Guard. Pero en general, es lo que le digo, Zelda es un personaje como para tú saberlo usar porque es divertida, pero devolverla a tu personaje principal y que con ella tú vayas a ganar torneos, no lo sé. Habría que ver algún top player de Zelda. Yo aquí estoy actuando en base a todo lo que yo sé que puede funcionar de ella, pero nada de viendo videos de personas o sabiendo qué es lo que ella tiene que hacer. Pues si ustedes han visto mejores cosas, pueden dejarme saber opiniones y demás. Y estamos aprendiendo esto. Me encanta jugar en base a lo que les digo, con el down tilt y demás. Y Zelda es una personaje grande, pero tiene como las dimensiones de hitbox de Sheik, o sea que es delgada, pero de todo modo es una personaje alta y muchos golpes pueden entrarle a ella bien fácil. Ahí el Charizard me estaba llamando, provocando que yo me acercara a él con el fuego y me puse a tirar el escudo azul, el glove, efectivamente. Aquí no está funcionando el agarre rayón para abajo. Voy a asumir que es porque yo tardé mucho, pero por lo visto el air dodge de Charizard funcionó ahí. Chavo parece que al mismo tiempo yo quería causar flash con por no fue. Traté de hacerme algo heavy, no funcionó. Me quedo viendo como de esta manera y enfrentándolo así, porque ya técnicamente qué más le puedo decir. Pues, perdió sus ventajas obtenidas en la versión de Brawl y Melee, que era la distinción de ser dos personajes en uno, que es algo que podríamos decir que Charizard perdió también, pero Charizard por lo menos al perder lo de cansarse, ¿no?, de Pokémon Trainer, y al tener movimientos distintos, como el cambio que le hicieron a todos sus movimientos, algunos lo hicieron un personaje mucho más útil por sí solo. Y eso es algo bueno, aunque a mí me encantaba la flama para adelante con las aletas, y servía para limpiar, pero la garra combina al letrayón, así que es un cambio gratificante. Miren cómo funcionó para detener tu dash attack, el fantasma. Y patada, ven cómo le digo que eso se combina mucho más fácil, especialmente con personas de cuerpo pesado y grande. Pues cuídense mucho, chicos. Happy gaming y nos vemos en otra entrega de So Esto Es For Glory. Hasta la próxima.